Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y en el tercer capítulo de Copycat. Recordemos que la última vez quedamos como en este After otro sueño, days of no food, the de wildcat este must plato eat. gigante de comida que ve Don. Entonces vamos a ver esta vez este sueño de qué se trata, porque bueno, sí sabemos que pobrecita ha aguantado bastante hambre. Eso no es una... No es como que sea una novedad. ¿Y esto qué? ¿Platos, cucharas? ¿Será que tengo que saltar sobre el plato? ¡Ay, sí! ¡Oh! Este juego siempre tiene como minijuegos muy chéveres. ¡Ay, hijo de pucha! El problema es donde me caiga. Oh, y este plato hay que saltar en el momento preciso. A ver. Cuidado, gatito. Oh, está bien loco este juego. Donde me caiga, me va a sacar la rabia. No, no, más bien no es tan complicado esta parte. ¡Ay! ¡Juepucha! Pensé que iba. ¡Oh, por fin! Mi plato de comida. ¡Adiós! Pobrecita, está delirando. ¡Ah, qué escena tan chévere! ¿Qué es esto? Ay, That night, es Oli, en el in the baño, bathroom. esa noche. Why did you ¿Por snuggle qué up te with me? acurrucaste a mi Were you lado si planning to planeabas leave me? dejarme? Why did you pretend to ¿Para be qué my fingiste ser family? mi familia? Why did you pretend to ¿Por qué love me? fingiste amarme? Si te amo, Oli. Se siente mal la gatita. En ese momento no lo sabía. Claro, si en ese momento todavía queríamos escapar, ¿no? Nunca antes había amado a alguien. Pobrecita. No estoy hecha para el exterior. ¿Me dejas volver? Ah, ahora nosotros le estamos hablando, ¿no? Ay, no, qué bonita la gatica le está pidiendo el favor de que la deje volver. Ya se dio cuenta que no está hecha para vivir afuera en la calle. La verdad me preocupa mucho el final de esta historia. Bastante. Ah, sí, estamos ahí dormiditas. 16, ¿cuántos días han pasado? 17. Ya es el siguiente día, ¿no? Dios mío, pobrecita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Jamás dejaré este jardín. Los perros son aterradores. Si ya se dio cuenta de todo lo que pasó por ese perro. ¡Ay! ¿La otra gata salió? ¿Por la ventana? ¿Nos vamos a hacer amigas o qué? No, pero no tiene sentido atacarla o molestarla. Mantén para escabullirte. Big Ah. cats are highly territorial creatures. Los grandes Dawn, felinos if son you muy want your territoriales. Si quieres tu home hogar de back, vuelta, tendrás que you will luchar por have él. to fight No, for no vale it. la pena. Si yo me pongo a luchar con esa gata, antes me van a regañar más a mí. Porque van a pensar que yo soy una gata mala y quiere hacerle daño. No, no vaya a pelear, por favor. ¡Tú! ¡Traerás! Ay, no, si se van a pelear, no vale la pena. No dejes que te denigre, Don. Este es tu hogar. Sí, nos vamos a agarrar, no tiene sentido. No, me van a regañar, ahí sí peor, van a desconfiar en mí porque eras tú quien me mandaba tras la ventana por las noches. ¿Acaso planeaste esto?
Esta gata estaba en las noches, ¿se acuerda que con esa boca ves a Solip? No puede ser. ¿Se acuerdan que hubo una parte en el primer capítulo donde en una ventana se veía algo y no era un pájaro, sino al parecer era esta gata que también estaba queriendo entrar? A Don no le importa que sea la original. Claro, pobrecita. Está peleando por su territorio. ¡Uy! ¡Qué pelea tan buena! No me voy a equivocar, no me voy a equivocar. ¡Ay! Nos vio peleando. Tom, basta. ¿Se dio cuenta? ¿Y que las dos son la misma? ¡Por fin! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Se dio cuenta! ¡Por fin! ¿Sí? ¿Se dio cuenta que la embarró conmigo? Ven acá, cielo. Vamos a dar una vuelta antes de que May despierte. ¿Pero qué? No entiendo. ¿Va a llevarnos a las dos? ¡Ah! ¿Me va a devolver al refugio? ¡No, porfa! ¡No me vaya a volver al refugio! ¿Me va a volver? ¡No! ¿Y la otra por qué se quedó afuera? Al menos échela para adentro. ¡Ah! ¡Esta vieja tan boba! Así también más tontica. No, pero si me va a volver al refugio no tiene sentido. No, pues para dejarme encerrado otra vez. No, pues... no tiene sentido. No, pues adopta a los dos gatos. Les dio cariño a los dos. La otra se va a sentir decepcionada. Ahora sí se va a sentir abandonada. Sí, creo que me voy a volver al refugio. No, pues así no tiene sentido. ¿Vas bien ahí, cielo? Es como empezó nuestra historia, igual, en un carro. Pero ahora la voy a volver. ¡No! Esto es muy doloroso. Y tú y yo en el auto. Me alegro de que te hayas dado cuenta del error. ¡No! Sí se dio cuenta, pero ahora la voy a volver al... No, no quiero eso. Por favor. No, no, no. Ay, la gata salvaje ha sido aceptada por la manada. Yo no lo veo de esa forma. Ya nos estacionamos. Ay, no puede ser. No puede ser. Me voy a volver al refugio. Yo no quiero volver a ese lugar. No, no tiene sentido que me devuelva, señora. Por favor, no lo haga. Entonces, ¿a dónde? Espere. No, yo no creo que me vaya a votar, ¿cierto? No, no creo que me vaya a votar. No, por favor, no lo vaya a hacer. Aunque este lugar se ve como la, entre comillas, las praderas con las que soñaba Don. No, señora, por favor, no vaya a dejar la gata, señora, sino tampoco voy a creer en usted. I'm sorry. No, ¿esta señora va a dejar la gata? I know who you are. Sé quién eres. It was a mistake. Pero fue un error adoptarlas ambas porque solo puedo tener a una. No, ¿cómo que no? Puede tener a las dos. Además, fue su hija por culpa de su hija fue que resultó usted cometiendo este error. No, ¿cómo va a botar un gato por allá, Olive? No sé cuánto tiempo me queda, así que este lugar es mejor para ti. ¿Cómo que cuánto tiempo me queda? ¿Se va a morir? Ah, ¿será que ella ya sabe lo de los exámenes? Sin jaulas, con menos autos y perros, aquí estarás a salvo. Pero, pues se va a convertir en un gato salvaje y va a sufrir mucho. No, Olive, no sea así. Espera, Oli, ¿a dónde vas? ¡No! ¡No deja la gata, por favor, que le va a romper el corazón!
Y también de paso a mí. No, esta cuchita, de verdad, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Lo siento, cielo. No, cuchita, por favor. No, bote a la gata. ¿Y ahora me va a tocar recorrer todo esto? No, esta señora tiene. Déjame ir contigo, le está pidiendo la gatita. Seré buena, seré la mejor gata de la casa. No, ahora sí de verdad la abandonaron. Literal. Lo siento, Don. Lo siento tanto. I'm so sorry. No, no sea así, señora. No. ¡Corre! No, pobrecita la gatita. No. Vamos, corramos, corramos. Pero hasta que desconozco cuánto es la agilidad de un gato con respecto a un perro, ¿no? Es decir, yo he visto perros, tristemente, detrás de algunos carros. Doy mi palabra de que a partir de ahora mi gato adoptado es parte de mi vida. Las frases que con las que no puedo alcanzarte, Oli, vuelve. Acepto tratarlo con humanidad, cariño y respeto. Qué palabras tan sabias, ¿no? Acordándose uno de haber adoptado un animal, vivirá bajo mi techo y tendrá conmigo un hogar. O sea, ha traicionado ese contrato que ella hizo, ¿no? De adopción. Personas de refugio, listo, es toda suya. Ya ha encontrado una nueva familia. Uy, qué dolor. La verdad es muy triste porque mucha gente lo hace así, ¿no? De verdad, adopta animales o compra animales y es para dejarlos abandonados. ¿Quién atraviesa tantas cosas en un carro? Es más, yo me pregunto cómo la señora pudo pasar el carro por este lugar si todo estaba atravesado con piedras, con cajas, con bultos. No, ya que ella se me perdió de la vista. Pues señora, si tanto no quería el gato, devuélvalo. Sea, devuélvalo, al menos al refugio, pues por lo menos allá estará seguro. Pero si lo va a dejar botado en un lugar donde sabe que no se va a poder defender y que antes por ahí se lo tragaran. No, qué triste. Ay. A veces es más triste la historia de este gato. Yo pensé que cuando ella se daba cuenta de ellos, pues al menos. Wow, qué raro. Casi parecía que Olive quería dejarte atrás. Ay, no. Pues la verdad sí me quería dejar atrás. No sé, yo ya no volvería, ¿verdad?, con esa humana porque pues. Pues aunque sea un error, pues no tiene por qué botar un gato. Eso está muy mal. Es más, puede haber sido su gato. Otro sueño. Los sueños cada vez son como un poco más complejos, como más difíciles, o no sé, como más duros para el personaje. Mire, otra vez persiguiendo al carro. ¿Cierto? O esta vez que no es su auto, como que no. Oh, Ah, Dawn, all the todos los cars look autos the son iguales. same. Ahora toca buscar Are a you Oli really entre going todos to los carros. check ¿De verdad every vas a single revisar cada one? uno de ellos? Pues. O sea, es increíble porque el sueño muestra el amor de este gato. De tal forma que lo único que sueña son el carro donde está ella para ver si reconoce si ella está ahí. Chin up, Dawn. Si levanta la Don't cabeza, look no so luzcas tan desperate. desesperada. El amor de un animal, ¿no? Porque aunque puede ser también por las necesidades que uno les cubre, pues a la final ellos generan un vínculo con uno. No es su auto. No es su auto. No es su auto. There's no magic Ya no left in queda the magia en el universe. universo. ¿Qué pasó? ¿Más carros? ¿Parecieron más carros? Es mi impresión. No es su auto. Este parece que Don't sí think es. cats even go to ¿Existe el heaven. cielo para los gatos? Ay, no, no, no. Yo no quiero morirme. Por favor. Están cambiando de color. ¿Por qué? Tampoco es su auto. No es. No es. No es. Ay, Dios mío, qué triste. Olive, ¿dónde estás? Caramba. Estás en mis sueños, pero no te encuentro. I reckon we cut our Supongo que losses and olvidemos start todo again y as a empecemos de wildcat. cero. Back to the original De plan. vuelta al What do plan you think? original, ¿tú qué opinas? ¿Y cuál era el plan original? ¿Escapar?
Dios mío, ¿qué pasó? Ay, no, mi gato, ya estoy muy triste con la gatica. Me da miedo que le pase ya algo, ya no ha comido, se ha mojado, ha sufrido, se ha embarrado. Y ahora está más lejos de casa, ahora sí. Tú puedes, gatita, tú puedes. Por lo menos démosle a entender que la vieja mala esa fue la que nos echó. Dios mío, ¿cuántos días? ¿Cuatro? ¿Cuatro días vagando en este bosque? Ay, esperen, ¿vimos un carro similar? No, una casa. Eso es una casa, ¿cierto? Pensé que era un carro. Ah, es basura. Pues con esa hambre, pues va a tocar esculcar ahí. Ah, no, no vas a colocar en la basura. Es que ya salió como a la vía. Ya se ven, empiezan a ver casas y cosas. Yo creo que es eso. La gata salvaje solo puede confiar en sí misma. Pero si sí, llegamos como a una zona de parque, no sé. Ha llovido a cantar, no es sorpresa que no haya nadie por acá. Pues sí, pero. Pero pues. ¿Qué dije ahí? Jaja. Adoro el sonido de niños gritando por la mañana. Si es de terror, aún mejor. Sí, esto es un parque. Es un parque. ¿Está mirando? ¿La fuente? Trepar me recuerda a mi infancia cuando me escondía del perro de al lado. Ah, no, pero no sale la opción de trepar, ¿o sí? No estoy entendiendo. ¿Pero sí trepó? Ah, sí, sí trepó. Linda estatua. ¿El gato te comió la lengua? Pero no hay nadie. Qué suerte la mía. No hay atún. Ah, porque piensa que es como una piscina o algo así. Ay, miren una pelota. Creo que no sería una buena basquetbolista. Pero aquí hay algo. ¿Un periódico? ¿Qué es eso? Australia Today. El pronóstico de hoy, lluvia y desalojo. pero ¿y qué aquí qué? Ah, ya hay un puente, miren. Y aquí hay una lancha, ¿qué es eso? ¿Hay un pescado? Es mi impresión. Es un pescado. No, pero no. No puedo atraparlo. No me puedo ni siquiera meter al agua. ¿Irse al parque o quedarse? Pues me fui al parque. Asumo que se podían hacer más cosas. Ah, vio el pescado. Ahora sí vio el pescado. Oh, nos entró el hambre. Hasta que mira el pescado saltar. A ver si por fin vamos a lograr pescar un pescado. Uy. Oh, this feels familiar, doesn't it, Dawn? ¿No te trae recuerdos esto? Dice. El entrenamiento que le hizo la señora. ¿Se acuerdan? Con la plumita. Todavía no se nos resbalarán estos malditos peces. No. Dice. Vamos, vamos, yo sé que puedes a pescar un pescadito. ¡Uy! ¡Por fin! Pensará la gatica que es que la señora la estaba entrenando.
Y que todo fue una prueba. Ay, pobrecita, por fin puede comer algo. He comido un día, necesito algo más grande. ¿What? ¿Más que ese pescado? Uy, olió algo. ¿Qué olió? Algo después del puente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé, pero hay algo después del puente. Vamos. Vamos, gatita. Vamos, gatita. Vamos, gatita. Vamos, gatita. Vamos, gatita. ¡Guau! ¡Qué saltote! Épico. A ver, ¿qué fue lo que olió? ¿Hacia allá, hacia el callejón? Ya llegó a la ciudad. Ah, en la basura. Algo. Ah, lo que está al lado. ¿Lo que está comiendo la rata? Pero no entiendo. ¿Qué es lo que se va a comer? ¿La rata o la pizza? La visión y el oído excepcional de la gata salvaje le permite cazar siguiendo la sombra de su presa. Adiós. Comer ratón, comer basura. Pues el ratón debe estar gordito, pero ¿qué tal me lleve una infección? Además, no hemos matado ningún animal en el juego. El pajarito, gracias a Dios, está vivo. ¿Qué hacemos? ¿Comer basura? ¿Comer ratón? ¿Comer basura? Lárgate, ratón. Hoy te perdonaré la vida. Ah, mira, el ratón compartió conmigo y no se largó. ¡Ay! Y este gato sí vino y mató al ratón. Amigo, vamos a seguirlo. Ahora voy a ser el líder de una pandilla de gats. Oye, gatito. Es como si sí, es una pandilla de gatos. Hola, gatitos, ¿cómo están? Quiero ser su amigo. Si es que me dejan ingresar al club de los gatos. Conocer, intimidar. Conozcámoslos, seamos amigos. Uy, son más. Ay, ¿quieren pelea? O no, esto se pondrá violento. Oiga, ¿va a pelear conmigo? ¿Quiere que le muestre mis habilidades? Vale, si se quiso pelear, pues le voy a mostrar mis habilidades. Ya, espanteados. Este es el líder, el blanco es el líder, ¿sí? Esta no es la bienvenida que esperaba. Uy, tiene un rayón aquí. Tiene un rayón. ¿Qué me va a entender? ¿Qué? Este es como el líder de la manada porque es como el más difícil de todos. A ver, a ver. ¿Ah, sí? ¡Auch! ¿No? ¡Uy! ¡Oh! ¡No! Me cascó. ¡No! Ahora sí lo intimidé. Si intimido a ese, ya todos me van a hacer caso. Es como el líder de todos. ¡Uy! Otra vez a pelear. ¿Así? ¿Atacarme? ¿Así? Venga, perrillo. YALLL, arriba LL. ¡Ah! Miren mis habilidades gatunas. B, arriba, abajo, Y, arriba, abajo, B, Y. Mijo, contrólese. A todos les puedo dar su. ¡Ay! No, me alcanzaron a atacar dos. ¡Uy, es cieguito! Ay, me ganaron. Yo pensé que los iba a intimidar. Ya no quiero estar en las calles, pobrecito. Yo pensé que iba a ganar o algo. Pensé que esa misión era devolverme el líder de la pandilla gatuna, pero veo que a la final me ganaron. Eran muchos y no quisieron compartir conmigo el ratón. Allá ellos.
¿Volvió al parque? No, ¿a quién queremos engañar? No podemos contra cinco callejeros. Tú ni siquiera puedes contra una mariposa. ¿Qué pasó ahora? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvimos al parque, pero no tiene sentido. Ah, pero miren, está oliendo algo. Ay, por fin una señora y un niño. Las gatas salvajes observan a los humanos en su hábitat natural. ¿De la misma que me espantó la vez pasada? No. ¿Podemos acercarnos? Ay, hay comida. ¡Ay, qué rico! Huele a cabanossi. Oh, Don, cuántos recuerdos. Sigamos el olor. Pero con cuidado para no ser vistos. Ya nos vio el niño. Ah, no. O sea, la idea es robarle la comida, no acercarnos. La idea es robarnos la comida. Okay, let's keep moving. La idea es que no nos vea el niño cuando él gire. Cuando él gire la cabeza. Close call. Nicely done. Casi, ya estamos cerquita. Estamos cerquita. Si no, con su aboncito más fastidioso. Ya casi, ya casi. Vamos, gatita, vamos antes de que el chino nos mire. Ay, está jalando la tabla. Gata, hijo de madre. En vez de saltar sobre ella y ir rápido a llevarla, está jalando. Ah, ya, me dieron cuenta. Ay, por fin, puedo conseguirte tu salchichita. Ay, el niño se dio cuenta. Ah, ¿me va a dar la otra? Oh, por fin, alguien bueno. Rechazar, aceptar, claro, yo le acepto la comida. Espero que la señora no se ponga brava, ¿no? Buena gatita, ¿quieres venir a vivir conmigo y mis otros gatos? Pero ya me han dado tres veces amor en tres casas. Kiara y Flame serán felices de tenerte. ¿Por qué eres tan valiente? Le da miedo tocarla. Sé cómo se siente tener miedo, rabia, en soledad. Ay, Dios mío, me rompe el corazón. Cuando mi papá nos dejó fue duro, pero sabía que no era mi culpa. Oh, Dios mío, abandonado, el abandono, ¿no? Algún día lo miraré en los ojos y le preguntaré por qué me abandonó. Oh, eso me rompe el corazón. Un niño abandonado entiende mucho mejor lo que sentir el abandono, ¿no? Henry, qué asco, podría tener rabia, aléjate de ahí. No, esta señora. ¿Y tiene gatos en la casa? Desgraciada. No, lo asustó. Yo pensé que ya ese iba a ser el final, por lo menos un final bueno. Ah, ¿y otra vez a llover? Ne, este pobre gatico sí está de malas, oiga. Otra vez a resguardarse, pobrecito. Pobre niña. Otro sueño. Esos sueños son muy raros. Vamos a ver qué nos espera en este otro sueño. Es muy chévere cómo alterna entre lo real, por decirlo así, o lo vivencial de la gata y lo onírico, ¿no? Sus sueños, sus
Y cómo en sus sueños se ven vivenciado lo que ha experimentado. Por ejemplo, ¿esto qué es? Oh, Dios mío. Un corazón que espera y se quema el cuadro. Ah, las pinturas que tenía la señora, ¿no? Ay, Dios mío, creo que la embarré, empecé a quemar todo. Una niña. Sí, estas no eran las pinturas que tenía la señora en el cuarto, que yo dije que le iba a ayudar a pintar. Una mamá con su hija, al parecer. Un retrato de una mujer. Dos manos como intentando ayudarse mutuamente. Oh, creo que quemé ahora todo y ahora no tengo salida. Ah, por acá hay otro. Es ella. Un dibujo de ella. Un poco raro, pero es un dibujo de ella. Se contempla. ¿Qué? ¿Para quemarlo o para qué? Está con mucha rabia, Don. Yo le dije porque no había más opciones, ¿no? Si hubiera habido otra opción de no quemarlo, evitar quemarlo, pues lo hubiera hecho, pero lo quemé. Como que es una forma de decir que ya no quiere recordar nada de esa señora, ¿no? Pienso yo, de Oliver. Pobre Don. Uy, Dios mío, la cantidad de días, 25 de junio ya. Vamos durmiendo en esta cajita, pobrecita. Por fin llegamos de nuevo al barrio. Ah, no, o sea, estamos en la zona del parque, pero desde ahí se puede ver el barrio. Y parece que es el mismo barrio, ¿cierto? Pero hemos llevado días en el parque durmiendo y viviendo. Me hiciste creer que tenía un hogar. Ay, pobrecito. Me hiciste creer que tenía un lugar. Me hiciste confiar en ti. Me hiciste sentir segura. Oh, sí, se sintió traicionada. Pobrecito. Y todo para luego abandonarme. Ay, ¿volvieron los de la maná o no? Se siente la tensión entre los michis. Bueno, no me jodan que estoy berraca. Si me vienen a pelear, digan a ver, porque estoy brava, brava. No tengo ánimos. Aléjense, aléjense. Aléjate. ¿Y tú qué? ¿También? Ay, ve. Ve arriba, yeah. Ay. Ve. Pam, 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 pam. Váyase. ¿Y usted qué? ¿También? Pum, X, A, ta, 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 ta. Arriba. Eso. ¡Ay! ¿Qué? ¿X o B? ¿X o B qué? Me tocó correr otra vez. Ya no eres una gata asustadiza, Dawn. La gata salvaje debe hacerle frente a los bravucones. A arriba, arriba, abajo. B, L, arriba. Enfréntate, Dawn. Eso, tenga, gato, hijo de madre. B, arriba, arriba. Arriba. ¿Usted también? No me hagan bullying. Hágale, gatito. Venga, a ver. ¿Lo intimido? Córrale, eso, córrale. Ah, ok.
Uy, qué chévere. ¿Otra vez? Ah. No. Es muy, muy difícil. No. Ah. No lo logro. Ah, no, ya no me la pusieron difícil. ¿Qué? ¿Por qué los intimidé? ¿Sí los estoy intimidando o algo más? Ay, no, es algo detrás mío, un perro. Para mí que detrás hay un perro. ¿Es eso? ¿O es algo más? Oli, voy por ti. ¿Se decidió? A confrontarte, porque ahora soy valiente. Lo suficiente para conocer mi lugar. Lo suficiente para conocer mi valor. Ok, este momento es como el momento, ¿cómo se puede decir? Y para decirte que abandonarme fue un error. Este momento en la historia es como un momento trascendental. O sea, para este gato, el haberse enfrentado con esos gatos le dio valentía para ir de nuevo hasta donde Olive, pero esta vez a enfrentarla, ¿no? La verdad es que no sé cuáles son las intenciones de la gata de todas formas. ¿Enfrentarla en qué sentido? No lo sé, pero vamos a ver qué ideas tiene Farewell, la Park. pobre Don. Adiós, Nice Parque. Fue knowing un placer you. conocerte. Llegué al barrio. Bueno, ah, no. Volví a la zona donde están los perros, ¿se acuerdan? Por aquí es donde me persiguió los perros, este callejoncito. Bueno, pues vamos. Muy bien. Bien. Bien, como esquivamos de bueno. Me da miedo es por ahí un... ¿Qué? Que pase un carro, ¿no? Eso sí me da miedo. Así que bien, como lo esquivé. ¿De aquí qué? La gata va decidida. Va súper decidida, ya se sabe todo el camino. Vamos, gatita, tú puedes, gatita. ¿Lo logramos? Ay, Dios mío, me da mucho miedo lo que puede pasar a partir de aquí. Oh, Dawn, deja de don't look mirarme me así, like estoy that, bien, Dawn. dice Oli. I'm fine. I'm sorry if No the soy alguien coffee a quien frightened temer, you. Dawn. Ven aquí, mi amor. Sí, I'm not claro, a me scary person. convenciste al principio y Come here, después. baby girl. Not your Amor, baby amor. girl anymore. Ya no eres You su amor, don't dice. know me very well, but I Amor, promise you'll be amor. Y safe with después, me. saca I sodapa. promise you Promesa que broke. rompiste. Es verdad, es que de verdad la I'm rompió. always Siempre te here for cuidaré, you, Don. Dawn. Until Hasta one que ya day no lo you hiciste. stopped. Está berraco el gatito. Thanks for not Gracias giving por up tu on me. apoyo. Eres todo You're lo all que me I have queda. left. Damn it, No Olive. puede ser, Olive. Bueno, vamos, vamos. Llegamos, Dios mío. Veinticinco, 26, 20, todos esos días demoran en llegar. 29 de junio. Llegamos. Por fin, de verdad, esa es la casa. Are you ready, ¿Está Dawn? lista, Don? Solo han pasado unas semanas, pero esto se ve tan diferente.
Bonito auto, Karen. Nuevecito. ¿Karen? Bonito auto, Karen. ¿Han podado las puntas? Karen dice. Creo que se refiere al meme, ¿no? No, no sé si ustedes han escuchado el... ¿Qué dice aquí? Subasta, se subasta tesoro suburbano. 2D, 1B, un garaje para un auto. Domingo 3 de julio. Para más información, llamar a Felix Farley de Prime's Real Estate. The wildcat's ¿Pero qué heart fue eso, Olive? drops. El corazón de esta gata That's salvaje not está mal herido. fair. What the hell, Olive? ¿O sea, vendieron la casa? What will you do ¿Qué now, harás Dawn? ahora, Don? Se fue. She's Olive gone. se fue. Olive's gone. Vendieron la casa. Sí, esta era la casa sin la fuerza suficiente para ser una gata salvaje. No, no, por favor. Sin la perspicacia necesaria para ser de la calle. Cuidado con los carros, por favor, gatita. Sin el amor suficiente para ser mascota de alguien. Entonces, ¿qué soy? Ay, no, gatita, cuidado que puede pasar un carro. No, igual. Ay, otra vez como la gata anterior. Why are you sitting there? ¿Por qué te sentaste ahí? Estoy cansada de intentar pertenecer. Ay, oh, Dios, no, 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 gatita, por favor, no. What are you doing, ¿Qué haces, Dawn? Don? Sal del Get out of the camino. No, way. gatita, por favor. Ay, no, 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 no quiero saber qué va a The pasar. road, Sal, sal de ahí, Dawn. Don, sal del camino. Watch the road. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo el tiempo? Como dicen por ahí, ¿ves tu vida pasar antes de un árbol de Navidad? ¿Por qué un árbol de Navidad y unos niños? Ah, es la historia de Don. ¿Se acuerdan la primera vez? Que ella dijo que había estado en una familia, pero a la final la trataron mal. No quiero un gato, quiero un computador. Este es el peor regalo posible. Ahí fue cuando yo llegué a la primera familia donde me adoptaron. Me adoptaron. Un niño que quiere un computador. Primer error, no regalen animales de Navidad, por favor. No regalen animales, no los regalen. Y mucho menos a niños. Lo siento, pero no. Los animales no son para los niños. Ellos los pueden querer, los pueden amar, pero no son para los niños. Los que se deben encargar son los adultos. ¿Más gatitos? Papi, porfis. Cariño, lo siento, pero no podemos mantener un gato. En cambio, esta niña sí quiere tener un gato y el papá le dice que no pueden. Uy, qué triste. Entonces no es la historia de Oli, de Don, es como varias perspectivas de lo que implica la adopción de un animal, ¿no? Gente que no puede, pero sí quiere. Gente que no quiere y tiene cómo. Vamos a ver esta. ¿Esto qué es? ¿Un perro intimidando al gato? Don't No te worry, preocupes, my Milo little se warm encariñará black con el gato pronto. cat's Ok, gente que no está preparada para tenerlos y que piensa que es solo así llegar a introducirlo a la familia y no, así no funciona. ¿Y esta perspectiva cuál es? ¿Cómo How do esperas you cuidar a un expect to gato take cuando care con of her suerte if you puedes cuidarte a can't ti take misma? care of yourself? Y creo que esta es la otra She's my perspectiva. family. And I La de love her. cuando pues tú no estás en capacidad, ¿verdad?, de cuidar uno, es mejor pues que no lo cuides. Home is Nadie not puede certain, garantizar que tendrás un nor a hogar. No guarantee, hay ni derecho right, ni or respaldo. Ay, qué entitlement. triste esas palabras. Home can En be cualquier momento destroyed el at hogar any puede ser moment, destruido and new y roots nuevas must be raíces laid. deberán crecer. Home is not about No se trata de things, cosas, lugares o places, personas. or people. It's not about where you Tampoco de dónde sleep, puedes dormir. or used O to sleep. solo o solías dormir. It's none of that. Nada de eso. Home is the El hogar place where es ese you are lugar donde needed más most. te necesita. Quedarse e irse. ¿Qué hago? Díganme, ¿viene el carro? No elegí ninguna. ¿Quién es ella? Hey, what are you doing Oye, on the ¿qué hacías road, en el little camino, guy? amiguito? Your human Tu hermano needs te necesita. Ve a tu go hogar. home. ¿Cómo que tu hermano?
¿Cuál hermano? ¿Cuál hermano? No entendí. Debo encontrarla. Ay, Dios mío. E incluso si Olive no puede cuidarme, ¿eh? Olive sigue siendo mi humana. Ay, Dios mío, esos vínculos que creo, incluso si no puede ser mi ama. Well said, Bien dicho, Torben. Dom. Well said. Bien dicho. O sea que vamos a entrar de todas formas a preguntar. Pull yourself Dom, together, recupérate, Torben. sigamos Let's buscando. keep looking. Pues déjeme llamar a la puerta, estoy haciendo eso. No, nadie sale. No. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cómo que recupérate? ¿Será que voy a entrar por atrás de la casa o qué? Ah, venga, espiemos. Pero si están todavía las cosas. Están todavía las cosas. Sí, ahí están todavía las cosas. Ah, pero sí hay cajas. O sea, están las cosas, pero todavía no se han ido en su... ¡Ay! Por aquí puedo entrar. Por aquí puedo entrar. Ah, va a descansar adentro de la casa. Por eso le decía a la voz que descansa, que recupérate. Bueno, por lo menos puedo descansar un poquito más segura. Pero sí, todavía hay cajas, lo que va a entender que van a venir todavía por todo lo que falta, ¿no? Los muebles por donde se subió. The wild La gata cat salvaje está is preocupada. concerned. ¿Dónde estás, Olive? Where are you, Olive? Seriously, ¿En let us serio? know. We've had Dinos. a Estos tough días few han sido duros. days. Bueno, vamos a empezar a buscarla, pues directamente en su cuarto, ¿no? Es lo lógico. Oh, no puede creer que en serio se haya ido. Oh, no, 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 no. A ver el baño. Sigue siendo el mejor lugar de la casa para mimir. Tantas cajas. Oye, si nos metemos en una caja, los gatos les encantan las cajas. Y entonces nos metemos en el trasteo y que nos lleven. ¿Ah? Ya no hay papel higiénico para jugar, ¿o sí? ¿Todavía hay? Pues ya no me deja jugar ahorita, sí. Te me acerqué y sí me dejó. En fin. Bajemos. Vamos a... ¿A dónde? Ah, venga, ¿dónde está la comida? Ya no hay comida. Oliven, te han asaltado. Pobre gatito, todo inocente. Es que Oliven te han asaltado. Ahí las pinturas. Ya no están. ¿Qué dice? ¿Qué decía aquí? Parece que el arte ha sido empacado. Sí, las pinturas, todo lo que hacía la señora. Ya sé, el lugar donde originalmente nos dejó estar, o sea, aquí, en el garaje. Qué suerte que mi plato de comida siga acá. Yo no lo veo. ¿Está ciega la gata? Yo no veo ningún plato de comida. Yo no veo ningún plato. ¿Qué dice? Aunque arreglaron los suelos de madera, nadie hizo nada con las ratas, típicos humanos. Pero no entiendo, yo no veo ningún plato. ¿De qué habla la gata esta? ¿Y ahora?
Sí, esto ya lo vimos, de que la han asaltado. ¡Ay, la otra gata! No me diga que también dejaron a la otra gata abandonada. Eso no tiene sentido. Soy creyente de no juzgar un libro por su portada. ¿Quieres que nos conozcamos? Espere, excelente, mi nombre es Olive. Espero seamos grandes compañeras. Espera, es una gata, pero no tiene collar. Seguir aún no. Pero no entiendo. Esa gata se llama Olive, no tiene collar. Eso es muy extraño. Y lo metemos en la caja y esperamos. ¿Se acuerdan? Es que me parece extraño todo. ¿Será que ya no hay nada más por hacer acá en esta casa? ¿Qué tal algo me falte? ¿Qué dice ahí? Parece que limpiaron los suelos de madera. ¿Están seguros de que ya no hay nada más que explorar? Confío en que no hay nada más. Vamos a seguirla. Seguirla. ¿Será que Olive murió? Es que no estoy entendiendo. Ya cada vez estoy más perdido con la historia. No estoy entendiendo dónde apareció esa otra gata sin collar. O si es que abandonaron esa gata. ¿Dónde está? ¿O ese soy yo? Ah, sí. ¿Cómo la mira? Entonces, ¿quién soy yo? Ah, ok. Ahora la voy a seguir. Pues vamos a ver. Pero me parece muy raro esa gata. Porque podría ser la otra, la otra don. Pero no sé. No sé, hay algo muy raro aquí. Porque se parece bastante a mí. Y pues, solo que sin collar. ¿O es que acaso había tres gatas iguales? Uy, eso hubiera sido más loco. ¿Tres gatas iguales? Cuidado con... Con la calle. Pero me está llevando en modo para dónde. Se parece mucho al camino que hice cuando tenía hambre. ¿Quién es un buen chico? Te cuidaré siempre. Ese señor acaba de adoptar ese perrito. ¿Se acuerdan que lo veíamos solo? Ojalá lo cuide, señor, porque usted se veía un poquito extraño también al principio. Si fue la gata, ya no la veo. Ah, ya la vi por ahí. Ay, no, otra vez la calle. No, es que me da mucho miedo. Son los vecinos que estaban peleando, ¿se acuerdan? ¿Cuándo vuelves? Te necesito. Te está ofreciendo. Qué chistoso porque uno puede ver lo que le pasa a cada vecino. Ahora sí, ves, gatita, cuéntame la verdad, ¿quién eres tú? Sunnyside, casa de retiro. Oh. ¿Se acuerdan que ella estaba mirando una casa de retiro? Casa de reposo Sunnyside.
A la final sí se fue a esa casa de reposo. Asumo que ya no les dejan tener gatos. O sea que la otra gata también fue abandonada. Que es la que está con nosotros. Estoy aquí, Mae. I'm here, May. ¿Qué puedo hacer? No entiendo. ¿Maullar? We're family, Dawn. Somos familia, Don. I Te promise prometo que nothing nada malo will nunca, nunca te ever pasará. happen to you. Estamos We conectadas. belong together. Pero no estoy entendiendo. Las dos gatas quedaron abandonadas. No, esperen. Este final no me gustó. No, por favor, que no sea el final. Porque no me gustó para nada. O sea, las dos gatas quedaron ahora abandonadas. Y lo único que pueden hacer es ver a su dueña desde allá. Sí, ahora las dos gatas sueñan juntas. Se volvieron amigas las dos gatas. Comparten esto de, pues comparten mucho en común entre el hecho de estar abandonadas, ¿no? Pero ahora ellas se apoyan en la una a la otra. Son familia, se han encontrado su hogar, la gata salvaje nunca estará realmente sola. Ok, lo que decían, el hogar es donde te necesitan. Finalicé el juego, sí, ese fue el final, pero no sé, no me gustó. O sea, sí me gustó que quedaran compañía y al menos no se sintiera sola, pero significa que las dos quedaron abandonadas. Aunque a la final cumplió su sueño de llevarla a la pradera, ¿no? Pero es a la gata. A la gata. ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! Las dos pudieron estar con ella. I love you, Dawn. Te amo, Don. Te amo también, I love you too, Sunrise. Sunrise. ¡Ah! Mi nuevo nombre es Sunrise. ¡Oh! En el hogar de paso sí puedo tenerlas a las dos. ¡Qué felicidad! El hogar no es donde habitas, sino donde más te necesito. Muy buen juego. Me gustó. Ese es el fin que yo quería ver. Me gustó. Muy, muy triste. Muy triste la historia de la gata porque es la historia de muchos animales de la calle. Pero por lo menos esta vez sí puedo tener a las dos. Oh, qué chévere. Ahora me sale las dos en el. En la pantalla de inicio del juego. Pues amigos, esto es una maravilla. Amé este juego muy corto, pero qué cosa tan maravillosa. Me sentí un poco triste, pensé que el final era ese y la verdad no era el que quería. A la final sí me compensaron con el final que quería, me encantó. Muy buena historia. No sé si catalogarlo como un serious game. Pero sí tiene un componente muy de analizar un poco eso, qué es el hogar, pero qué es el hogar también desde la perspectiva de un animal, ¿no? Sí, lo que para ellos significa un hogar y todo lo que para ellos es y que de un momento a otro esto se derrumbe, ¿no? Se vaya la gente, los abandonen, los maltraten. Para un animal eso es muy difícil de entender. ¿Sí? Y aún así su amor
quien lo cuida, por lo menos quien le da una galleta, es gigantesco, ¿sí? Entonces, qué maravillosa historia. De verdad, muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y creo que se vendrá reseña además de este videojuego. De verdad, encantador, encantador. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.